Muy buenas noches. Soy Jonathan Estrada. Me estoy riendo porque al hacer este video, pues obviamente estamos llenos de alegría, estamos riendo, nos estamos cotorreando, como decimos en México. Les agradezco mucho la oportunidad de poder dirigirme a ustedes este 24 de diciembre del 2022. Soy presidente del Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias. Usted ya nos conoce. Y hoy, en esta noche a punto, ya en vísperas de la Navidad, quería dirigirles unas palabras, pero no solo. Quiero compartirlas con mis socios y una gran colaboradora que ustedes también ya la conocen. Vamos a irnos en un ratito a la parte del bar para poder interactuar y pues ofrecerles obviamente este video. Vamos a dejar en pausa esta parte y vamos a irnos al bar en donde platicaré un poquito con mis socios Verónica Núñez y Sergio Masté. Acompáñenme, por favor. Estamos listos para celebrar un año más de vida, un año más de Grupo Contrapunto, un año más de todo. ¿Cómo están, muchachos? Ya listos. Salucita. Para celebrar. Salucita. Estaba platicando con el auditorio hace un ratito de lo bien que nos ha ido en el 2022 y de cómo nos decidimos juntar para pasar esta Navidad pues de lo mejor posible, ¿no? Ya han sido dos décadas. Bueno, el 8 de abril. 8 de abril cumpliremos 21 años. 21 Navidades, 21 años nuevos. Sí. ¿Quién iba a decir, verdad? ¿Quién iba a decir, no? Y últimamente la compañera que se integra sí, a nosotros. Yo soy la más joven de esta sociedad y la verdad, con muchas cosas. Dos años también, ¿no? Dos años. Ya. Llevas dos años. Así es. Creciendo y prosperando. Tuve la oportunidad de dejar de ser ama de casa y volverme una profesionista, dedicarme a esto que encontré que me encanta hacer. Bueno, ya eras profesionista. Ah, sí. Pues ya yo era licenciada en pedagogía informática, me gradué en Cuba y en la empresa tuve la oportunidad de ejercer esta carrera. ¿Quién iba a decir, carrera, no? Que ibas a desarrollar, ¿no? Así es, tu carrera. Pues digo, porque capacité a, fuiste madre muy joven. Así es. Y capacité a varios grupos, a varios chicos de nuestro equipo y aquí andamos. A lo largo de 20 años en Grupo Contrapunto, nos hemos dedicado a formar muchas jóvenes, ¿eh? Como bien sí, dice Vero, ha formado a varios jóvenes que ahora se desempeñan en otros medios de comunicación. Oye, pero tú también has evolucionado mucho. Pareciera que fue ayer donde ingresé en los medios. Y me acuerdo que entré en Novedades como corrector de estilo. Sí. Corrector de estilo, luego fotografía, información, jefe de información. Jefe de información en La Crónica. En La Crónica, jefe de información en el semanario Péndulo, coordinador del diario de Quintana Roo. Aquí en la zona norte. Pero este año me ha ido de maravilla. 21 y 22 prácticamente, ¿no? Nomás he tenido que subir a la tecnología. Ya aquí nos han preparado con capacitación constante. Pues ella fue la que te enseñó. Capacitación constante en diseño, en manejo de programas que yo desconocía. Y ni por mi mente hubiera pasado poder hacer un video, ¿no? Y gracias a la paciencia, porque luego te desespera no saber, ¿no? Hay que tener paciencia para esto. Y fíjate, sí, que mucha gente no sabe lo que hay detrás de una nota periodística, de una videocolumna, de un reportaje, incluso de una entrevista. O sea, para armar una entrevista se requiere, pues obviamente, una cierta disciplina, un proceso organizativo, en fin. O sea, no es nada sencillo. Y tú no tenías ni la menor idea antes del 2021 de qué era lo digital. No, redes sociales. Yo pasaba atrás de cámara. Exactamente, yo. Es que Sergio, a pesar de que llevamos ya 9 años en Cancún Channel, porque Cancún Channel lo fundamos en el 2014, bueno, casi 9 años. Casi 9 años. A pesar de que llevamos casi 9 años en Cancún Channel, Sergio se siguió encargando de la agencia informativa de Contrapunto Noticias, que es prácticamente puro escrito. De la parte de que es la parte que es su fuerte, lo escrito. Y muy pocas veces salía a cuadro, pero muy contadas veces y casi lo empujábamos. Podías contar con los dedos. Pero qué bueno que este año pues saliste de tu zona de confort y pues cruzaste esa línea que te limitaba a no hacer esto, sí, que finalmente te terminó gustando, ¿no? Sí, sin duda alguna. Yo recuerdo cuando le apuraba a los editores
necesito ese video, necesito ese video. Y ahora ves ahora cuánto sabes. Se sufre para hacer un video. La diferencia entre exiges y mira, o sea, es todo un... Sí, conocer el proceso es distinto. Es distinto porque te metes en, de lleno, ¿no? De lleno del instrumento de la grabación. ¿Yo sabes de qué tengo satisfacción, Sergio, Verónica? De que a lo largo de casi 21 años, nunca le hemos fallado. Nunca, y te consta, Sergio, tú empezaste claro. conmigo. O sea, Sergio no empezó como socio, empezó como colaborador. Él y Manolo Cruz, Manuel Cruz Prudencio. Y nunca les fallé con su salario, con sus honorarios. Y a lo largo de 21 años, ya después se hizo socio, nunca les fallé a nadie, a nadie. Es correcto, y a mí soy fiel testigo de ¿y eso. ¿Cuántos medios de comunicación, no solo en Quintana Roo, en el país y en el mundo, cuántos medios de comunicación en Quintana Roo, hablemos? No, fueron varios. Dejan varios. De pagarle a sus empleados o les pagan la mitad, en pandemia incluso. O los liquidan para no pagar. O los liquidan, o de plano dejan que ellos renuncien. Les después de 3-4 quincenas se dan por vencidos. Y se someten a una demanda, pero después negocian y terminan pagando menos. Hacen largo el proceso. Nosotros no hemos llegado a ese extremo. Nosotros siempre nos hemos preocupado porque el dinero que entra sea primero para garantizar el salario de nuestros colaboradores y obviamente de nosotros. Y segundo, para la producción, porque a ver, no sería justo pagar la maquila del periódico, no sería justo pagar los gastos de distribución cuando éramos periódico y olvidarnos del salario de quienes hicieron la producción y todo, ¿no? Eso creo que habla mucho de este espíritu navideño y lo digo yo con mucho orgullo, no lo digo con petulancia, lo digo con orgullo, porque habla del sentido humanista de una empresa, no de palabra, no de rollo, sino con hechos. Y a pesar de que muchos colaboradores, incluso que hemos formado y están fuera de Cancún Channel y de Contrapunto Noticias y hablan mal de mí principalmente y hasta de la empresa y que le hemos brindado mucho a ellos, a pesar de todo eso nunca les fallamos. Pero bueno, antes de concluir esta etapa, su familia, ¿cómo los percibe ahora? No, primero, felices porque dice, yo he tardado casi 21 años ya con Jonathan y dice, oye, te tratan bien porque no te quieres ir. Y ellos felices porque, como bien dice Jonathan, nunca nos ha faltado el plato de la mesa, el plato de comida en la casa. En la casa. Y eso también, como dice Jonathan, es porque primero se preocupa por los colaboradores, para que tengan comida en casa, para que digas, yo vengo a trabajar confiado que en mi casa hay comida. Y aquí me puedes exigir y aquí voy a estar porque me estás cumpliendo, ¿no? Y la familia, feliz. Y tú, tus hijos sobre todo, porque pues esos son los que, con los que tienes, así ¿no? Así es. Pues ellos también muy felices de ver cómo he crecido. Diego colaboró en la empresa así durante es, mucho tiempo. Y aprendió mucho, se superó mucho también en esta parte de la tecnología y de la producción y edición. Y pues yo también muy satisfecha de lo que he logrado. Y en vísperas ya de un ratito de la cena navideña, pues vamos a hacer un brindis, ¿no? Oye, por cierto, bueno, vamos a decir salud. El brindis lo hacemos en la mesa. Por cierto, como familia, como un gran equipo que ¿será somos. ¿Será que ya está la cena? Pues hay que preguntarle a Claudia. Clau, ¿ya está la cena? Desde hace 5 minutos la cena está en el horno. Pues es que estamos esperando, vamos es? A... Pero bueno, antes de la cena, digo, acompáñame con una botana. 100% chetumaleña. Ah, sí, eres botanera y todo. Sí, claro. Tenemos que tener un brindis. Y queso de bolas. La que están escuchando es Claudia Espinosa. Aguayo, porque tiene madre. Y vamos a ir pues con ella. Vamos a la mesa. Vamos a... Entonces vamos a dejar aquí el mezcalito sí, para tomar... Un vinito, un champancito con Claudia. Champán. Un champán con chancafé. Vamos. Vamos a ver qué nos tiene la licenciada Claudia, porque también es licenciada, ¿verdad? Claro. ¿Qué licenciatura tienes? Una licenciatura en historia. Oh, cuéntanosla. Ah. Historia exactamente. Bueno, cuéntanosla. A ver. Tú la preparaste, bueno, tú la cortaste y todo, ¿no? Sí. Directamente de Chetumal. ¿Es chetumaleña? Chetumaleña.
No, ahora que estuviste en campaña, se te quedó el ocho tumaleño también. No, a todo le pongo ya que se devuelve. Digo, estuve en campaña, pero trabajando, ¿no? Ella no fue candidata. Hay que aclarar. Pero mira, quesito de bola y tulip. Bien. Con galletita soda. Con galletita. Oye, ¿qué sientes, Claudia, de que estemos juntos esta Navidad? Me llena de satisfacción porque prácticamente son mi familia. Ustedes saben que yo vivo prácticamente en el trabajo, mi hija vive fuera, mi familia, mi mamá vive fuera de aquí y me la vivo con ustedes, son mi familia, me han acogido. No olvides a Kai porque se va a ofender. Bueno, mi gato, ¿no? Por ahí deben andar con los otros gatitos de casa. Se siente muy, muy bonito, muy padre, porque al final mi familia pues saben que hay un sistema de apoyo que tengo y que claro. No estoy realmente sola. Y bueno, he crecido. No estás sola, claro que profesionalmente no. Profesionalmente he crecido, como persona he crecido también. Ya se me quitaron ciertos miedos de la cámara, como cuando ahorita ya no grabé Claudia. Ya saqué la adecuada. Ya saqué, que siga otra. Y has conocido mucha gente que antes, o sea, ya la habías visto, ya te conocían de vista también, pero que no habías tratado. Sí, en otra etapa de mi vida ya me conocían, pero me conocían como de. Ahorita sí. Ya es Claudia como la persona. Ya me buscan como lo que soy. Eso te hace sentir. Sí, claro que sí, me hace sentir como un pavo real. Sí, porque hablábamos hace rato precisamente de cómo ha habido cambios, ¿no? En nosotros. Y pues también tú los has tenido. Sí, muchísimo. Un crecimiento gigantesco, de empezar como, bueno, tu asistente, ¿no? Como sí. Llevar la empresa, tus cosas, ¿no? Ahorita, pues ya ir a una campaña, como tú me dijiste, digo, yo crecí este año, fue de 2022 fue importante para ti. Importantísimo para mí. Bueno, yo lo empecé sin saber que lo iba a empezar de esa manera y bueno, lo estoy terminando muy bien, ¿no? Y bueno, con ustedes también. Bueno, después de esta cena te vas con tu mamá, ¿no? Tu familia, porque sí. Porque tienen también cena y convivio en casa de tu familia. Mi mamá está de visita, mi hija también está de visita y bueno, me están esperando, pero bueno. A nosotros también viene mi hija con su novio y vienen a Rosa Valencia también. Sí, a compartir con nosotros. Una colaboradora también de esta Navidad. Una gran amiga. Sí, colaboradora porque colabora en Relatos de Don Tomás y en los debates y en el análisis. También y todo. Salió, ¿no? Este año también salió así. Ya, como sí, se negaba en un principio, sí, ¿no? Llegando. Fuimos la revelación de este año. Sí, es verdad. No, yo ya me salieron más canas a mí. Y tú también te vas con tu familia. Yo, sí, vinieron mis hermanos de Campeche y. Ah, sí. También sí. Está tu mamá acá. Está mi mami acá, están mis hermanos. Somos 7 en familias y 6 de mis hermanos son. ¿Y todos están en tu casa? No, casa de mi hermano. Está mi hermano acá. Y tu hermano tiene casa también. También. Están distribuidos. Ah, porque yo sí extraño esa época navideña en la que nos. Vivíamos en Acapulco, era muy niño, tenía yo creo que 5 años. Y la que recuerdo así muy memorialmente, ¿no? Vivíamos en Acapulco, que es donde yo nací, aunque mi papá era de la Ciudad de México porque ya falleció, mi mamá es de Morelia, Michoacán. 5 hermanos y regularmente llegaba una familia de mi mamá, muy apegada a nosotros, que también eran 5 hijos. Y entonces nos juntábamos en Acapulco, se juntaban en mi casa. Y mi casa, desde la puerta hasta el baño, era cama. Sí. Como dicen, cerrando la puerta todo es cama. Y era padrísimo, digo, a lo mejor como estaba niño, pues así lo disfrutaba. Era padrísimo para mí poder tener a tanta familia, tanto escándalo, tanta dinámica. Uno como niño, a lo mejor los adultos se estresaban. Pues sí. Pero como niño, lo disfrutaba al máximo. Era muy, muy padre. Y lo viví como 2 o 3 navidades de esa manera, ¿no? ¿Ustedes qué han vivido así intenso? Pues mira, yo no soy de familia muy numerosa, pero cuando nos juntábamos. Ni papá borracho. Pero cuando nos juntábamos, también era muy padre y muy divertido. Éramos pocos primos, dos primos nada más. Pero sí la pasamos. Sí, ¿y tú? La Navidad es pretexto ideal para reunirnos en familia. Tú antes te ibas o comúnmente te vas a Campeche, ¿no? Es como una regla en casa no escrita que en Navidad hay que pasarlo con mamá, ¿no? Porque mi papá tiene 23 años y falleció. Y todos los años tratamos de pasarlo con mi mamá en la Navidad. Casi, casi. Y en el Año Nuevo, donde quieran, dice, pero Navidad con mamá.
Entonces ahora que vino mi mamá a pasar unos días con nosotros, dice mis hermanos, ¿está mamá ya? Pues vámonos para allá. Entonces vinieron para acá. Oye, nos vienen cambios muy interesantes el próximo año. Yo me voy a ir a vivir a Chetumal. Vamos a expandirnos. Ya tengo esa perspectiva, ya se los había comentado anteriormente, claro. y ahora les confieso, es un hecho. Me voy a Chetumal, vamos a abrir la sucursal de Cancún Channel y Contrapunto Noticias en Chetumal, y ustedes se quedan aquí al cargo de todo, haciendo también lo mismo, haciendo lo que hacemos comúnmente, que además ustedes lo hacen muy bien, ya ustedes se mueven como pez en el agua, y va a ser una grata experiencia porque estamos en un nuevo régimen. Entró no solamente un nuevo partido a gobernar, sino que también entró una mujer. Una mujer que está gobernando de distinta forma, que se ocupa mucho de la imagen y de la y del carisma, es decir, que la gente siente el carisma o la empatía del gobierno con el ciudadano. Y por supuesto que no nos podemos quedar nosotros con los brazos cruzados. Hay que dar el paso adelante. Entonces, eso es lo que le debemos de compartir a nuestro auditorio. Vamos a expandirnos, vamos a irnos a Chetumal. No como un pensamiento de conquista, ¿no? Porque nosotros nunca hemos pensado en competencia. No, no, o sea, nosotros nunca nosotros, pensamos, nosotros, vamos a competir. Y, ¿no? Nosotros somos nuestra misma competencia. Tratar de superarnos lo que hacemos año con año, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente. Yo me acuerdo cuando le tocó el curso a Claudia y a Verónica. O sea, Claudia decía, ¿y yo para qué voy a aprender a editar video, no? ¿No voy a usar yo esto? No sé. Tranquila, en algún momento lo vamos a usar. Sí. Pero también te ha servido porque has hecho videos personales y dices, uy, hoy no tengo que pedir el favor, yo puedo hacer los míos. Y dices, ahí hice uno de mi papá. Sí, claro, es satisfactorio. Sí, sí, ya hice uno. Ah, qué padre. Fotos de mis hermanas, míos. Yo sí vengo de una familia muy grande, somos 5 mujeres. Hermanos, y digo, si tenía yo sé como un sanito, ¿no? Que algún día lo iba a hacer, y sí, ya lo hice. Pues bueno, vamos a cerrar, si gustan, comiendo tulip. Vamos a cerrar la plática y este video a nuestros televidentes. Tulip, traído de Chetumal, y queso de bola también, ¿verdad? Bueno, pero este queso de bola creo que nos trajo Ana Rosa, que no debe tardar en llegar. Es su cooperación. Oiga, ¿por qué no mencionamos, empezando obviamente por las mujeres, no sé si quieran Verónica o Claudia pasar primero, mencionando a quienes le dedican esta Navidad y este cierre de año de sus seres queridos y cuáles son sus propósitos para el 2023. ¿Quién ¿Qué empieza? ¿Qué digo yo? Pues tú, lo acabas de decir, mientras bueno, yo como. Digo, todos mis triunfos, todas las cosas personales que me hacen crecer, definitivamente se las dedico en este momento a mi mamá, a mi hija, a mis hermanas, que siempre han sido un sistema de apoyo. Digo, a ustedes también, que siempre me han estado apapachando y digo, siempre están para mí. Bueno, al público también, me le debo al público. Y bueno, este nuevo año, digo, definitivamente que viene será muchísimo mejor. Si este año pude hacer muchas cosas, el que viene voy con todo. Y bueno, y personalmente y en la empresa, como ya escucharon, vamos a crecer, nos vamos a Chetumal, y allá estaremos muy saludando. Sí, porque haremos ¿no? cadena, claro. Sí, claro. Ahorita sí. Con las redes sociales es mucho más fácil. Sí, claro, allá estaremos. Y bueno, eso es todo. Vero. Pues yo en especial dedicarle este año y esta cena pues a mis hijos, que aunque no están conmigo, por cuestiones... ¿Le tocó estar con sus papás? Así es. Dedicarle a ellos con todo mi cariño. Ellos son mi motor para día a día levantarme y salir adelante y decir yo puedo con todo y nada me queda chiquito. Y ha sido muy importante este paso que he dado y con el apoyo también de la empresa, Claudia, ¿para qué decirte, no? Tu mejor amiga. Mi mejor amiga, mi hermana. Mi hermana, mi paño de lágrimas, todo. Ah, ¿cómo? Sergio, pues, ¿qué te digo? O sea, un excelente amigo, me has ayudado mucho a superarme.
me apoyas, me das la mano en todo lo que necesito y ocupo. Y pues Jonathan, ¿qué te digo? Un gran amigo, socio, compañero, equipo, y pues por muchos años más así, ¿no? Claro, por supuesto. Todo depende. Claro, si sigues aprendiendo, sí. Si te quedas estancada, nosotros seguimos, ¿verdad? Obvio no, porque voy para adelante con todo. Muy bien. Como el tren Maya. Así es. Con nada, nada lo detiene, con todo, ¿no? Sergio. Yo sin duda, siempre se ha dicho que la familia es el pilar de la sociedad. Y yo completamente convencido. Tengo una familia ya formada ya casi 30 años. 30 años, por cierto, este próximo abril. Ha sido un motor para mí, siempre lo que he hecho ha sido por ellos, tratando de superarme. La superación ha sido una constante en mí. Sí, hay veces que he sufrido baches en la vida como cualquier otro. El año pasado con mi operación fue para mí un cambio tremendo. Casi, o sea, te nos vas. Se me movió el tapete, se me movió todo. Pero ahí estaba la familia, ahí estaba mi familia, mis hijos, mis hijas. Y nosotros. Mi otra familia, la familia Grupo Contrapunto, que siempre lo hemos dicho, Jonathan, cuando hablamos con los muchachos, que somos una familia, somos pocos, pero somos concisos, precisos, concisos, y ahí estamos apoyándonos unos al otro. Como bien dice Verónica y Clau, nos apoyamos mutuamente, tú me ayudas, yo te ayudo, no hay egoísmo, no hay competencia entre nosotros. Jonathan ahí, con su forma de dirigirnos, estricto, pero con justa razón, ¿no? Porque creo que en él la perfección casi tiene que ser correcto, ¿no? O sea, pero tiene razón. Si nos dice algo es porque tiene la experiencia. Nunca lo logramos, pero lo acercamos. Lo intentamos. Y 2023 sin duda va a ser de grandes retos. Como bien dices, ha cambiado todo el panorama, pero para nosotros va a ser doblemente un reto, porque ahora el expandirnos y ver qué está pasando en la sociedad y cumplirle a nuestros audiencias. Mira, ¿no? Por lo menos hemos estado, cada sexenio, cada cambio de gobierno, hemos estado mejor. O sea, es decir, mientras otros se reconfiguran, se recomponen, se rasgan las vestiduras, cierran. Se relamen sus heridas, cierran, castigan a sus empleados y colaboradores, que eso la verdad es muy, muy cruel, muy ruin, nosotros no. Seguimos. Nosotros estamos listos siempre, cada cambio de régimen, para lo que viene. Nos preparamos y además siempre tenemos proyectos nuevos, siempre tenemos cambios y tenemos un colchoncito económico para poder solventar de aquí a que el nuevo gobierno se acomoda, porque eso pasa comúnmente, y sobre todo si son novatos, pues peor todavía, porque muchas veces, o la mayor parte de las veces, el gobernante puede ser muy experto y puede ser muy bueno y puede tener las mejor de las voluntades, pero si su equipo es verde. Digo verde, no me refiero al partido. Me refiero que es inmaduro, inexperto, ineficaz. Pues obviamente eso retrasa que el gobernante pueda cumplir con sus compromisos. Y los medios de comunicación siempre tenemos que tener, que creo que la mayoría, sobre todo los que tenemos muchos años, siempre tenemos esa capacidad de autosolvencia, de autofinanciamiento para poder obviamente pasar estos procesos, ¿no? Porque pues sería irrisorio que después de más de 20 años pues todavía estés a la expensa de a ver qué pasa. No podemos hacer eso, ¿no? Digo, las canas no son en balde. Más en el 2022, ¿no? Entonces, ¿tu propósito de 2023 cuál es? La superación constante siempre ha sido una para mí, el pensamiento lo he hecho, y 2023 no va a ser excepción. Ya veremos qué proyectos hay, pero sin duda van a ser interesantes y les prometo que van a dar de qué hablar. ¡Wow! O sea, Voy con todo. Pues yo esta noche de vísperas de la Navidad, igual se la quiero dedicar a mis hijos, por supuesto. Son sin duda el motor. Yo he sido papá soltero durante pues casi toda mi vida. Y eso me crea una gran satisfacción, porque he sido papá y mamá con mucha responsabilidad. Tal vez no sea el mejor, tal vez no sea excelente, pero siempre me las he ingeniado para poder educar a mis hijos, estar al pendiente de ellos, no acostumbrarlos a que tengan mucho,
para que ellos aprendan a valerse por sí mismos y a ganarse su propio recurso. Siempre les he dicho que lo que yo gane es para mí y que ellos tienen que aprender a ganar lo suyo, y lo entendieron y así crecieron y son autosuficientes. Los dos estudian y trabajan y son independientes y autosuficientes. Entonces, para mí, llegar a la Navidad en este punto, sobre todo en este 2022, que es cuando más autosuficientes e independientes son, para mí obviamente es satisfactorio, y por eso les dedico esta Navidad a ellos. Uno está en la Ciudad de México, el otro está con su mamá, pero al ratito viene Celeste a cenar conmigo. Y creo que, por supuesto, si están ustedes aquí en mi casa, su casa, la casa de mis hijos, es porque también les dedico esta Navidad. Son gente para mí sumamente importante, de lo que obviamente siempre soñé tener, ojalá y los hubiera tenido desde un principio. Bueno, a ti sí te tuve en un principio, ¿no? Pero luego trastabillaste. Por cierto. Pero me refiero en general, ¿no? A los tres. Hubiera sido ideal desde un principio poder contar con su participación, con su colaboración. Yo también he ido aprendiendo. Venía de cero. Entonces, siempre Masté vio también esa evolución. Así como yo he visto la evolución de Masté, Masté ha visto mi evolución. Y quiero dedicarle también esta Navidad a todos esos colaboradores que ya no están, que se fueron. A todos. A mi ex socio Francisco Cervera Pico de Gallo. A todos en general. No importa si hablan mal o bien de mí, yo sé que pude aportarles. A lo mejor no lo hice de la mejor manera, a lo mejor no fue suficiente, pero puedo decir con satisfacción que, y te consta, sí, Sergio, claro, por supuesto, que siempre hice lo mejor para cada uno de ellos, y también a ellos les quiero dedicar esta Navidad. Y por supuesto, no solo a ustedes, no sean egoístas, a los que todavía colaboran con nosotros y que hacen posible Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Sí, que no están esta noche, pues porque cada quien está en su casa. De vacación. Y copiándole a Claudia y a Verónica, por supuesto también a todos los que nos están viendo, a todos nuestros seguidores, los que nos ven, los que no nos ven, porque algunos nos leen, a todos, de verdad, muchas gracias por permitirnos seguir trabajando, porque ustedes nos fortalecen. Porque ustedes creen en nosotros, a pesar de que no siempre tenemos la razón, no siempre podemos decirle la verdad, pero tratamos siempre de ser objetivos y de decirles lo que nosotros nos consta que podría ser cierto. Es muy complicado en este ámbito poder decir siempre la realidad. La verdad siempre podemos decirla porque es nuestra verdad, pero decir la realidad es muy complicado, pues porque hay escenarios en los que no tenemos nosotros entrada como para poder, pero lo que sí podemos decir, y lo afirmo con toda certeza, es que cada que nosotros damos a conocer algo, o damos una opinión, o hacemos un análisis, o hacemos una crítica, provocamos que haya algo, un cisma, o como le quiera usted llamar, que ayuda a que salga a flote la realidad. O sea, si nosotros no la podemos decir porque no tenemos los pelos de la burra en la mano, nuestra opinión, nuestra crítica, la información poca o mucha que tenemos, provoca... Como que revuelve el avispero. Exactamente, eso lo dijiste bien metafóricamente. Y eso es nuestra satisfacción, porque hemos tenido muchos resultados así. Así es. O sea, muchísimos. Entonces, bueno, pues vamos a despedirnos de nuestro auditorio con un brindis navideño. ¿Qué les parece? ¿Sí? Excelente. Muy bien. ¡Feliz Navidad! Navidad. Salud.